Y pues siempre me doy una escapadita aquí a la tierra que me vio nacer, ¿verdad? Entonces, pues estoy contento visitando a mi familia, a mis amigos. Sí he tenido la oportunidad y la bendición de estar cerca de los grandes, ¿verdad? De todos los de mi generación, desde Vicente, Lucha, Rosy Dúrcal, Juan Gabriel, y fuera de nuestras fronteras, en los Estados Unidos, donde radico, con la señora Linda Ronstadt, con el mejor mariachi de Estados Unidos, que fue el mariachi de los Camperos de Naticano, ahora de Chuy Guzmán, porque el señor pasó a mejor vida. Y también participar, coordinarle una grabación al mejor tenor en Australia, en Sydney, que es el señor Diego Torre, con la Opera House de Sydney. Lo conocí, me invitaron a la ópera y, valga la redundancia, fue un flechazo porque hicimos una amistad tremenda. Y pues así, cosas inesperadas que le va poniendo uno la vida, ¿verdad? Muchas cosas bonitas que me han pasado y otras no tan bonitas porque la vida tiene de todo. Pero yo me enfoco en lo que es positivo. Por ejemplo, esta visita, ahorita yo no venía con la intención, sí tenía la intención y la inquietud de conocerlos, ¿verdad? Pero nunca esperé que fuera a darse hoy de esta manera tan inesperada, ¿no? ¿Qué se siente ser rioverdense? Pues se siente una alegría enorme, ¿no? Sobre todo yo que dejé esta tierra muy jovencito, a los 16 años, una nostalgia tremenda. El dejar una tierra, un terruño, implica muchas cosas. El precio es muy alto. Dejas familia, dejas padres, dejas todo, amigos. Es muy alto, no puedo describirlo, me gana la emoción, ¿verdad? Yo cuando vivía de niño aquí en Río Verde, yo tenía muchos sueños, soñaba, como dice Calderón de la Barca, la vida es sueño y los sueños, sueños son. Entonces, alimentar esos sueños, yo pienso que si uno sigue con esa idea, en algún momento de su vida va a realizarlos.